Del este no vamos a citar nada más, pero del sur, vamos hacia el sur, aquí tenemos lo más curioso, más interesante, son los Ikum, yo no sé pronunciarlo. Los Ikum son un tipo de etnia que utilizan un tercer elemento de articulación. La mayoría de lenguas actuales, incluyendo las tonales, de lenguas humanas habladas, se basan en consonantes y vocales. Las vocales son los sonidos con altura que emiten mis cuerdas y yo eso lo voy deformando con todas las consonantes, incluyendo las lenguas tonales, también tienen consonantes. Pero estos utilizan un tercer tipo de articulación. El tercer tipo de articulación se suele escribir así. Yo no sé pronunciarlo, es una especie de chasquido gutural. Nosotros, ikum, escriben así, con una admiración. No pinta ayer, desde ayer ya no sé qué pasa. Es la pizarra, algo aquí. ¿Acaba la noche? ¿Eh? ¿Acaba la noche? No, el G. Es una G. Pretende ser una G mayúscula. No, vale. Parece una H mayúscula. De los San tampoco puedo ilustrarles, pero vamos a hablar un poquillo. Los San se escriben así: San, no Sun como el sol, sino con A. Los San utilizan en sus cantos mayormente sílabas y palabras aisladas, muchas ocasiones imitación de cantos animales, cantos de pájaros, etc. Pero usan ampliamente la polirritmia. La polirritmia, en alguno de los vídeos del año pasado, se habla de un modo más general. Los San también utilizan la forma canónica, la forma canon, ahora lo veremos. Una especie de, lo llaman así, una especie de cinturón armónico tonal, es decir, una franja donde todos esos pueblos, o bastantes de ellos, cuando hacen ese tipo de armonías, utilizan tercero. Hay ciertos intervalos que son, lo llaman así, intercambiables. Es decir, ustedes pueden cantar y yo siempre que meta una tercera por arriba o por debajo, o una quinta, pues eso. Si yo modifico una tercera, ustedes también la oyen y se pasan a mi tercera. Bueno, todo eso permite juegos, cambios y que las cosas se vayan muy bien. Hablan los etnomusicólogos de una especie de cinturón tonal armónico o algo así, donde estos pueblos utilizan intervalos consonantes, como decimos aquí, para progresar esas cosas, que va desde Zambia hasta Zimbabue y Mozambique. A ver, aquí Zambia, Zimbabue, Mozambique, no sé, aquí está Mozambique, de toda esta zona.